Es un gran día para correr aquí en Le Castellet y los pilotos ultiman preparativos en la parrilla. Esperemos ver mucha rivalidad y emoción aquí, en el Gran Premio de Francia. El circuito de Paul Ricard es un trazado de 5 kilómetros 800 metros a unos 40 kilómetros al este de Marsella. Se compone de 15 curvas, 6 a la izquierda y 9 a la derecha, donde tenemos la principal oportunidad de adelantamiento en la curva 8. Las velocidades punta hoy rondarán los 330 kilómetros por hora. GP de Francia, lo cierto es que, bueno, es un circuito que no me gusta mucho, y en la vida real menos, porque no da espectáculo. Pero bueno, esto es Aor, aquí se compiten todos los circuitos, y vamos con la vuelta de clasificación. Recortamos 1,7 segundos respecto a nuestra mejor vuelta con los medios, pero lo cierto es que pese a eso, solo avanzamos dos posiciones, de un décimo a esa novena posición en la que nos vamos a quedar al final de la clasificación. Bueno, yo la verdad es que esperaba un poco más y cuando ves las distancias dices que menuda tela, porque estamos bastante atrás en lo que al menos parece ser ritmo, porque hizo una vuelta con algún fallo que otro, pero no sé, tampoco lo veo tan exagerado como para quedarte atrás. En fin, estrategia de carrera, como hemos quedado novenos, pues nos toca hacer blando, medio, medio. Yo la verdad es que estaba pensando cuando estaba con el medio en dejar el medio tal cual, pero bueno, creí que podía mejorar mucho más el tiempo y bueno, terminó en esto. En fin, salimos novenos, veremos qué podemos hacer hoy. Y termina esta vuelta de formación, se van a apagar los 5 semáforos, arranca el Gran Premio, esta vez sí arrancamos bien, no como en Canadá, donde ya sabéis lo que pasó. A mí me da mucho miedo esa curva 1 de Francia, en especial la de Francia de curva 1, así que no fui a arriesgar mucho y efectivamente llegamos trompo de Aurelio, que por cierto va líder, que va líder, no, ya se ve que los que van líderes en la clasificación no les suele ir bien las cosas. Ya pasó en Vietnam, ya pasó en Azerbaiyán, esta vez en Francia y seguro que en alguna carrera más ha pasado. En fin, pese al trompo de Aurelio, ya va, que hizo un salidón, seguimos novenos, con lo cual no ha habido variaciones de posición y ahora mismo tenemos a Yellow por detrás que va a intentar atacarnos. Tenemos en lucha estas dos posiciones últimas de la zona de puntos y de momento vamos a conseguir mantener esa novena posición y veremos qué podemos hacer a partir de aquí. Atención, porque Devi y Java por delante, que seguían muy pegados ahí, que nos vamos quizá un poco largos. Atención a Devi, que va a intentar ahí cruzarse a Java, los dos que nos salen muy bien de esa última curva
Atención, porque vamos a meter todo normal, adelantamiento, vamos a intentar, va a salir a un three-way precioso, no, porque Debbie se tira a la derecha, pero bueno, lo conseguimos, atención, alguno de los dos que nos ha llevado por delante, cuando parecía que íbamos a adelantar, ahí está, vamos a ver la acción repetida desde la cámara cinemática, y ahí como que se tira a la derecha, no sé exactamente Debbie qué quería hacer, y bueno, básicamente es Debbie el que nos da. Y bueno, por fuera de pista, menos mal que esto es Francia y no es un Mónaco, porque si no, directamente contra el muro y fuera. Yellow que nos gana esa posición junto con nuestro compañero. Vamos a caer a la undécima posición. Vuelta 3, y lo cierto es que estábamos muy pegados a Yellow, porque íbamos más rápido que él. Aparte que él llevaba un neumático medio, nosotros vamos con un blando, es un neumático que con el cual deberíamos ya ganarle esa posición ahí, que bloquea ligeramente, no hace muy bien esa segunda curva de la chicane. Vamos a llegar aquí emparejados a esa curva 4, no 3, nos vamos a ir larguísimos, pero conseguimos el adelantamiento, volvemos a meternos en esa zona de puntos. Entramos en la vuelta 5, varios pilotos con el neumático blando que empiezan a parar para Debbie, para Master Rich, nosotros que nos va a tocar parar en esa vuelta 5 para colocar ese primer neumático medio, y efectivamente ahí ya está, vamos a meternos en boxes, vamos a montar el primero de los neumáticos medios. Una parada normal dentro de lo que cabe, vamos a caer a la decimosegunda posición y quién sabe si decimotercera, porque Debbie está por delante nuestro. Y atención, porque salimos de boxes y le hemos ganado la posición a Debbie, le hemos hecho el overcut y conseguimos pasarle, pero ahora está pegadísimo a nosotros el que iba mucho más rápido. Adelantamos a Java, ahora la gran mayoría de pilotos que ahora paren con el medio van a ir ya con enduro hasta el final. Y aguanto que conseguíamos mantener a Debbie por detrás, pero lo cierto es que ya, como digo, era mucho más rápido que nosotros. Vuelta 8, vamos a llegar aquí a la recta de Mistral. Y esta vez sí, no salimos muy bien. Vamos a intentar defendernos con el modo adelantamiento de Lers, poniendo el modo enriquecido del combustible, pero nos va a conseguir adelantar, va a llegar él por delante a la chica Nora, y tenemos que frenar ligeramente para no llevárnoslo, como nos pasó con Julius en Holanda. Y caemos a la decimosegunda posición. Deimau, que también para por ese neumático duro hasta el final. Y de momento que le estábamos manteniendo ese DRS. Y bueno, atención a Roscoe, se tocan con Debbie. Le vuelve a tocar, le vuelve a echar de pista. Lo vuelve a tocar, lo vuelve a tocar. ¿Qué hace nuestro compañero, sinceramente? ¿Hace falta hacer eso? Ya se fue de pista ahí, espectacular. Cosa que, bueno, de momento a nosotros nos iba bien, porque estábamos manteniendo muy, muy bien el DRS con Debbie, pese a ello. Y atención, Debbie, que se va a tirar ahí en el interior de esa curva, lo va a conseguir. Y vamos a llegar aquí a esa última curva, seguían en lucha, Roscoe que se tira ahí a muerte, y bueno, se lo hizo el solito, vamos a dejarlo en eso. Yellow que va a parar por otro neumático medio. Imagino que su estrategia era hacer medio blando. Rob que también para, Master Rich que también para. Lo cierto es que eran simplemente vueltas aguantando ahí. Pasamos también a Debbie, pasamos también a Rita, a Mashup, no, que ya había, seguía saliendo lo de a boxes, pero ya lo habíamos adelantado. Vamos a parar en esta vuelta, esta cuarta posición, que no es para nada real. Y vamos a tener esa segunda parada en boxes, ese segundo neumático medio. De nuevo otra parada normal, por fin tenemos una carrera sin ningún lío en las paradas, ni teniendo que hacer paradas extras, cosa que ya nos va bien. Y atención, vamos a salir novenos, pero cuidado a ese grupo de tres que viene por detrás, hay que estar muy al tanto de mantenernos fuera de la zona de RS de ese grupo de tres para evitar entrar en lucha. Lo vamos a conseguir. El objetivo principal era volver a atrapar a Java, nuestro compañero que para. Bueno, con ese grupo de tres va a quedar seguramente fuera de la zona de puntos. Y nuestro objetivo principal era, pues, atrapar a Java, cosa que hicimos.
Iba con el neumático duro desde hacía muchas vueltas ahí que se va por fuera, pero un montón ahí por el interior que tuve medio miedo de llevármelo. Pero el adelantamiento llegaría en un momento al final, sí o sí. Tenemos DRS en la recta de Mistral, nos vamos a tirar y vamos a conseguir el adelantamiento sin muchos problemas. Subimos a la séptima posición y poco más iba a haber hasta el final. Lo cierto es que en esas últimas vueltas a Debbie le íbamos ganando tiempo, le recortamos nada más que un segundo, pero Debbie tenía 12 segundos de sanción, nosotros que simplemente teníamos 3. Así que vamos a ganar una posición más, sexta posición para nosotros, 8 puntos que nos vienen más que importantes para un circuito que no se nos da bien. Segundo piloto del día para nosotros, después de que ya tuvimos en Australia, sexta posición, 8 puntos que nos vienen muy bien, como ya digo, en un circuito que no se nos da aquí extremadamente bien. Como ya digo, 3 segundos para mí, 12 para Diggy, pero como digo, como he dicho antes, reporté el incidente, en lo que pasó con Debbie, y ahora os voy a enseñar lo que vamos a decidir en los comisarios. Nuestro compañero que sigue sin puntuar y con la cuarta posición de Rita, oficialmente somos el único piloto que ha dado el 100% de los puntos de un equipo. En fin, aquí está lo que decidieron los comisarios: 5 segundos de penalización para Debbie, que le hacen caer una posición más, a la octava, y Daymouth, que sube a la séptima. 5 puntos de penalización, que voy a resumirlo rápido. Cuando acumulas ciertos puntos, pues tienes, por ejemplo, que no puedes clasificar en la siguiente carrera, o tienes un ban de una carrera. Pero en fin, la lucha por esa cuarta posición, que se pone más emocionante que nunca. A Daymouth le sale muy bien esa sanción de 5 segundos para ponerse cuarto. O sea, sin esos 2 puntos hubiera sido quinto. Pero bueno, está bastante emocionante. Y en constructores, gracias al podio de Mashup, que nos adelanta, pero adelantamos a Haas, Rob, que solo consiguió quedar noveno. Así que mantenemos eso. Parece que la lucha en constructores va a estar por la sexta, porque los que están delante están bastante lejos. Pero bueno, próxima carrera, Gran Premio de Austria. Es un circuito que me gusta bastante y yo creo que a mucha gente, al menos en el juego, también le gusta. Veremos qué podemos dar de sí. Es un gran premio donde quizá podemos dar alguna sorpresa. Nos estamos acercando ya al Ecuador de la temporada, una vez finalizado Austria. Vamos a llegar a las 11 primeras carreras. Nos vemos en el próximo Gran Premio.